Hola, ¿qué tal amigos de Gaming? Yo soy Mau, en esta ocasión me acompaña McFly, y estamos jugando Super Monkey Ball Banana Mania. Y el tema principal me encanta, a lo mejor no se escucha mucho ahorita, pero tiene letra, y me encanta, es muy colorido, muy alegre. Muy Monkey Ball. Y pues bueno, para quien no sepa qué es Super Monkey Ball, básicamente son niveles muy difíciles en los que vamos adentro de una esfera y somos un changuito que tiene que llegar a la meta. Creo que se lo define muy bien. Bastante bien. ¿Y cuál es la diferencia con el otro Monkey Ball que ya está en Switch? Que este básicamente es una recopilación de Monkey Ball 1, 2 y los niveles extra de Deluxe en un solo paquete. Los mejores juegos de Monkey Ball aquí. Y pues nosotros, como adquirimos la versión de aniversario, tenemos el paquete de los looks clásicos de los personajes. Entonces está bastante bien. Vamos a jugar una historia por ahora. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, McFly. ¿Qué te parece? Me agrada. ¿Va a ser un modo speedrun? Speedrun, sí. Muy bien. Entonces, McFly y yo jugamos los originales muchos años atrás en GameCube. No hace falta decirlo, pero bueno. Así que McFly tiene experiencia en ese tipo de juegos. Sí, de hecho, dentro de mi memoria, yo no recordaba que estuvieran tan poligonales. Ahorita, que estábamos haciendo la comparación de cómo se ven ahorita ya en este juego y cómo se veían pues en la versión clásica, o sea, cuando recién aparecieron estos adorables simios, ¿no? Exacto. Entonces, pues se siente muy bien ahorita la comparación, da nostalgia la verdad, porque estos simios alegran mi vida. Y ahorita ya verlos en esta calidad HD, me gusta mucho. El juego en sí es muy adorable, es muy lindo, es pues bastante sencillo en cuanto a la mecánica, como lo mencionaba Mau, que básicamente son simios dentro de pelotas que tienen que llegar a una meta. Entonces, muy sencillo de comprender, cualquiera lo puede comprender. Ajá, entonces el juego pues es para todos realmente. Ahorita estamos jugando nada más en modo historia, que pues básicamente se basa en completar los diferentes desafíos o los diferentes circuitos, mejor dicho. Como lo está ejemplificando muy bien Mau en este momento. Digo, es el mundo uno. Conforme vayamos avanzando, pues la cosa se va complicando un poquito más. Creo que, bueno, si no han visto nuestro video de Banana Blitz, pues aquí se los explicamos. Que conforme vayamos avanzando, pues ahora sí que los circuitos o estos mini carreras, por así decirlo, se vuelven un poquito más complicados o tenemos que ponerles más atención. Así es, ahorita como es el mundo 1, pues básicamente es para que conozcas las dinámicas. Por ahí, si esto se torna muy aburrido, vamos a cortar e irnos más adelante. Por ejemplo, aquí ya vimos algunos elementos, vimos botones, vimos estas rampas y ahorita vamos a ver más cosas. Con la magia de la edición llegamos al mundo 2, le cedo el control a McFly, porque creo que no dijimos que lo estaba jugando, pero ahorita está jugando McFly ya. Cuando yo dije que lo estabas ejemplificando muy bien. Ah, cierto. Y bueno, el punto es que lo que nos gusta de este juego, a diferencia de Banana Blitz, es que Banana Blitz podías brincar, entonces se le quitaba mucho el chiste a algunas notas. Y aquí no puedes brincar, entonces todo se trata de conservar tu velocidad, ver cómo vas a agarrar los ángulos y de conservar muy fijo a veces el stick, ¿no? De no moverlo ni un milímetro, porque si no, ya valiste. Entonces es un juego de mucha más precisión de lo que podrías imaginar. A lo mejor los niveles iniciales no tanto, pero por ejemplo aquí ya comienzas a jugar un poco más con estas vueltas un poco más quebradas por lo difícil del terreno, ¿no? Así es, porque pues ya pasamos de estar simplemente como que en una zona plana a que haya pues diferentes elevaciones, como lo veíamos tal vez hace ratito. Como esto. Bueno, un consejo chicos, siempre revisen la parte de atrás porque luego hay botones que hacen que los obstáculos desaceleren. Entonces eso te puede ayudar a librarlos más fácil, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver si McFly logra dar el ritmo. Por ahí si podemos le vamos a poner un clip de un nivel muy loco que McFly pasó de una manera muy loca. Para que vean lo extremo que se puede poner el asunto. Dato curioso, si nunca he jugado Monkey Ball, cada pues nivel tiene su nombre. Lo pueden ver en la esquina superior izquierda. Y sí, realmente a veces hay cosas que parece que tienes que pasar muy lento, pero luego si te pasas a lo loco y rebotas, de suerte puedes pasarlo. Y creo que en eso se basa la mayor parte de los speedruns de Monkey Ball. Ay, no llegué a las bananas. Ya, es bien más rápido, más que probar de eso. Perdón. Ready, go.
Aunque se debo confesar, chicos, que la verdad no recuerdo la mayoría de estos niveles. Sí jugamos el 1 y el 2, que yo sepa, o solo el 2, no recuerdo. Pero, ajá, siento que el orden de los niveles sí está como que un poco mixeado. A lo mejor los que sepan más de Monkey Ball van a corregirme en los comentarios. Pero sí lo siento como que están un poquito revueltos, ¿no? Sí, y si no saben de Monkey Ball, deberían hacerlo. Realmente creo que es un gran primer juego para iniciar si no has jugado nunca Monkey Ball y tienes interés en jugarlo. Ready? Go. Más que Banana Blitz. Creo que Banana Blitz sí que se queda un poquito plano. Sí. Que nunca hicimos review, pero ese iba a ser nuestro review, básicamente. Un review resumido en esa palabra. Bien, pero se siente plano. Y por ahí también vamos a mostrarles en otro video lo que son los minijuegos y otros modos de juego que se tienen incluidos, los cuales... los minijuegos son totalmente recreados de las versiones 1 y 2 de Monkey Ball. Y hay otros modos de juego completamente nuevos para esta versión que esperamos mostrarles en otro videito por ahí, entonces estén al tanto. ¡McFly, estás loca! ¡Estás demente! ¡Detente! ¡No! ¡Pobre chango! ¡Oh, por Dios! Estoy drogado. Oh por Dios, si no le das, va a salir volando. ¡Oh, sí llegué! Pobre de ay. La verdad no encuentro mucha lógica porque tenemos que hacerlo dentro de una esfera, pero bueno. Tal vez el oxígeno de esta atmósfera está... ¿cómo se dice? ¿Es tóxico? No lo sé, parece si me esperan las toxins. Porque ya estamos dentro de nuestra casita, que es un lugar seguro. Pues bueno, aquí ya comienza la avaricia de cada persona, porque aquí hay 3 metas y cada una te lleva a un diferente nivel y te da diferentes puntos. Y ya depende de qué tan hardcore te quieras ir por la que optes. ¡Ay! Ganar. Ok. Perdí el control de la cámara. Ok. Cada que pierde una vida, vamos a cambiar el control. Esperemos ya no perder otra vida. Perdón. Y me voy a ver un poco más codicioso, me voy por la en medio. Casi sales volando, ¿viste? Sí, casi, pero no. Pero sí, en varios episodios. En varios... ¿cómo se dice? ¿Gameplays? No. ¿Niveles? Ajá, gracias. Se me fue la palabra por completo. En varios niveles, pues sí, se pone a prueba nuestra codicia y avaricia. Porque... pues aparecen diferentes metas, ¿no? La fácil... Incluso aparece en muchas maneras en un lado. Exacto, entonces, pues obviamente si tenemos más bananas, tenemos más recompensas, nos va mejor. Pero pues ya depende de cada quien. Ya depende de qué tan avaro seas y... o la estrategia que tengas. O por... eso debe pasar, chicos, ya es la segunda vez que me pasa en este nivel. Atravesar una pared. Corre, McFly, corre. Oh, Dios. Opa, iba a ser muy triste si le rotan. Y bueno, para irnos despidiendo, ya llegamos a forma orgánica en el mundo 3, el del agua. Y todos odiamos los niveles de agua, McFly. Sí. Pero yo tengo especial rencor por el agua. Como verán, se empieza a complicar más la cosa. Conforme las vayan avanzando, se ponen más se pone más difícil el asunto, por no decir otra palabra. Y pues sí, realmente se los recomiendo si tienen ahora sí que curiosidad por probar Monkey Ball. Como decía hace rato, es el mejor punto de inicio que pueden tener. Sí. Sin recurrir a los de GameCube. Sí. Y este es un nivel que se me quedó muy grabado desde la infancia. No sé creo por qué se quedó tan grabado. Creo que es de las cosas que más como que te impactan, porque te quedas como, what? Aquí hay que estar cazando a ver en dónde se para realmente a la meta, porque esta cosa estrella en grande, lo que sea, tiene una pequeña ranura. Y donde se detiene por ahí tienes que entrar en cuanto se detenga, si no ya va listo. Ok, vamos a ver si McFly lo logra. Y pues mientras nos vamos despidiendo, ¿no? Sí. Ok, pues mientras tanto, chicos, les recuerdo que pueden unirse a nuestro canal de YouTube si es que no lo hacen. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Mao y me despido. Hasta la próxima y por favor jueguen Super Monkey Ball Banana Man. Chao, chao. ¡No!